Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz martes 5 de mayo, que hoy se conmemora el Día de la Batalla de Puebla. Creo que no tengo señal. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz martes 5 de mayo, que hoy se conmemora la Batalla de Puebla y hoy aquí transmitiendo desde casa, desde el jardín de mi hogar. Es muy agradable. Vas agarrando una rutina y te vas acostumbrando. Hoy estamos trabajando en casa con motivo del confinamiento social, que no podemos salir, debemos de quedarnos en casa, que estamos hoy en la curva más alta. Nos dicen que ya estamos en los contactos masivos, otros que poco a poco ya vamos saliendo. Entonces, pues serán buenas noticias. Esperemos que así sea. Y bueno, ya tenemos preparado el resumen de las 6 y van las 6. El TECRO aprueba reducir 640 mil pesos de su gasto para destinarlos al financiamiento del COVID. En sesión del pleno administrativo no presencial, los magistrados y el magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo aprobaron un punto de acuerdo para ajustar el presupuesto autorizado para este año y reducirlo en un 25.50% para destinarlo al financiamiento de las acciones relacionadas con el virus COVID-19. Por unanimidad de votos, los magistrados y magistradas aprobaron la reducción presupuestal del 25.50% sobre el concepto de gastos institucionales por un importe de 635.868 pesos. Dicho acuerdo será notificado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así como a la unidad administrativa y órgano interno de control de este organismo. En sesión plenaria administrativa no presencial se realizó a través de una video llamada. Y bueno, como está muy de moda las señales virtuales, pues bueno, también este organismo hizo su sesión y bueno, autorizó este acuerdo que dice que para que estos recursos se vayan a las acciones, esperemos que así sea y se apliquen de manera transparente y limpia a estas acciones de pues del bienestar para esta situación de la crisis que estamos padeciendo a nivel mundial del COVID-19. Mínima actividad en el aeropuerto de Cancún ante la emergencia del COVID-19 en la terminal aérea de Cancún, ya que se registraron 28 operaciones el domingo pasado y este lunes apenas alcanzaron las 26 operaciones. El aeropuerto internacional de Cancún registró el domingo pasado 28 operaciones y este lunes solo 26, la cifra más baja de actividad desde que inició la crisis sanitaria del COVID. En su reporte mensual, ASUR establece que el tráfico total de pasajeros en la terminal de Cancún durante marzo fue de 1.502.258 contra los 2.446.227 del año 2019, es decir, una diferencia a la baja. El vocero de la terminal aérea, Eduardo Rivarrenéida, confirmó que aunque a diario hay un promedio de 5 operaciones internacionales procedentes de Estados Unidos, no todas se llevan a cabo. Y bueno, la situación así está de crítica en el aeropuerto, cada vez se van reduciendo las operaciones, pero también parece que por ahí ya se están dando rumores de una pronta recuperación de los vuelos. Ya le tendremos la información. Cruceros de Carnival regresarán hasta agosto a la isla de Cozumel. Cozumel, que es con un potencial turístico en recepción de cruceros, tendrá que esperar al menos hasta el mes de agosto para iniciar con la recepción de cruceros, al menos los de la empresa Carnival, que han anunciado su primera salida
post-COVID a partir del 1 de agosto. La naviera estadounidense retomará sus operaciones en este país con una flota reducida de apenas 8 barcos, aunque todavía no confirman los itinerarios. Sí adelantó que participarán desde los puertos de Miami y Cañaveral en Florida y Galveston en Texas. De acuerdo con el anuncio realizado, las salidas desde Estados Unidos son apenas la primera parte de la reducción global de las operaciones. En otros home ports, Carnival informó que en los demás mercados, incluyendo Australia, los barcos podrán estar en movimiento el 31 de agosto, es decir, con un mes de diferencia. Así como ven, poco a poco se va reactivando las cuestiones turísticas, los vuelos, ahora los cruceros a Cozumel. Y muchísimas gracias a los que se están conectando. Estamos aquí en este martes, en esta tarde de martes, desde el jardín, que pues el calorcito hoy sí pegó y estaba haciendo un horno en el hogar trabajando desde la mañana y hoy tomemos aquí pues el fresco, aunque sea con los rayos del sol, pero ya van en declive y bueno, se respira aire fresco. En promedio, un promedio de 30,000 firmas se han recabado en contra del proyecto hotelero Gran Solaris, en tanto el diputado del Partido Verde Ecologista le avienta la piedra al exalcalde Renberto Estrada. Y vamos a ver en qué consiste esta polémica que se traen. El diputado local y secretario general del Partido Verde Ecologista, José de la Peña, se deslindó y deslindó a su partido político de cualquier relación con la construcción del Hotel Gran Solaris Cancún, ubicado a un lado de Playa Delfines, y dijo: quien debe dar explicaciones y dar la cara es el exalcalde Renberto Estrada. La postura de Pepe de la Peña surgió luego de que este lunes la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, aclaró públicamente que su administración no participó en ninguno de los permisos que se otorgaron para ese proyecto. Más de 30,000 personas han firmado a través de una plataforma digital contra el proyecto hotelero, que consiste en 450 habitaciones, que inició su construcción hace más de un año y que todo este tiempo ha tenido cubierto el terreno y edificación de un edificio que impide ver al mar en la zona conocida como El Mirador. Y ya lo dábamos a conocer ayer, que con el inicio de estas firmas lo que se impide es que se sigan construyendo. Y mientras todos estamos en casa, en confinamiento, trabajadores de esa empresa ya construyeron la barda perimetral, lo que pues ha provocado el malestar de toda la ciudadanía y de los ambientalistas, pues que prácticamente se cerró otra ventana al mar. Nos estamos quedando sin ventanas al mar por la avaricia de grupos hoteleros que quieren construir y acabarse pues toda la belleza de Cancún, construyendo pues en las dunas, prácticamente en el mar. Ya quieren tragarse el mar para recuperar toda su inversión. Lamentable esta situación. Inician obras de construcción del tramo 1 del Tren Maya, asegura Fonatur. Las obras de construcción del tramo 1 del Tren Maya de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia del COVID, confirmó el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas, cargadoras, excavadoras y extraexcavadoras, conocidas como manos de chango, fueron movilizados a unos 8 kilómetros de Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de la antigua vía, de las antiguas vías férreas de entonces conocida como 3 Chiapas Mayap. Los trabajadores habilitaron como campamento a las antiguas estaciones e instalaciones de este tren, hoy ya en desuso. Bueno, también aquí, a esta hora también ya se había anunciado, y bueno, que dicen que poco a poco se está dando inicio con pocos trabajadores. Bueno, veamos qué tal avanza esta obra del Tren Maya. Y por otra parte, bueno, sobre la contingencia, difícil contar pronto con una vacuna contra el COVID, asegura López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Prevención de la Salud destacó que difícilmente se contará con una vacuna contra el coronavirus en este primer ciclo de la pandemia, a pesar de los distintos mecanismos de facilitación que hay entre gobiernos con ayuda de la Organización Mundial de Salud, que se podría reducir este tiempo, quizá 2 o hasta 3 años.
Reconoció que difícilmente, dijo, tendremos la vacuna durante el tiempo relevante de este primer ciclo epidémico. Deseo que así ocurra, por supuesto, pero siendo realistas, hay que considerar esto y sería muy difícil que tengamos una vacuna en los próximos meses. Pues ahí está, mientras no haya vacuna, por favor, cuídese, quédese en casa, manténgase en calma. Ocupe su tiempo en realizar actividades recreativas. Por ejemplo, nosotros en casa les quiero mostrar. Estamos, si se ven aquí, cuidando unas plantitas que nos llegaron, con macetitas que están en el jardín. Digo que nos llegaron y que estamos cuidando, que también en casa hay diferentes tipos de plantas. La verdad ha sido una buena terapia, muy entretenida. Cuidando las plantas, echándoles arena, agua, que si les da el sol las movemos, que si les da poco sol las ponemos. Bueno, esta suculenta está hermosa, ya tiene florecitas. Y estos cactus, miren, entonces tenemos una variedad de plantitas que estamos cuidando a una persona que salió, que se tuvo que ir a México porque estaba solo y aquí nos dijo, les encargo mis plantitas, cuídenlas mucho, por favor. Y bueno, con mucho amor las tenemos aquí cuidándolas. Así que si no tiene algo mejor que hacer, pues puede sembrar un vivero, cultivar flores, igual puede hacer, sembrar cilantro. Nosotros lo vamos a hacer en casa, estamos en el proceso de hacer composta también, que hemos estado investigando cómo se hace esto para entretenernos y ocupar todo el material de residuo orgánico que se produce en este tiempo, que todos estamos en casa y estamos generando mucha basura, muchos desechos. Bueno, tenemos muchos desechos orgánicos que hay que utilizar, las cáscaras de la fruta, los vegetales, hacer su capita. Y luego de arena, estamos en este proceso. Cuando estamos avanzaditos, se los voy a mostrar, como ahora aquí, en el cuidado de estas hermosas plantas que la naturaleza nos dio, realmente fascinante. Pues amigos, así llegamos al final de este resumen. Que la esté pasando súper bien. Cuídense mucho, mantenga la calma. Haga una respiración de 40 segundos para comprobar que sus pulmones están realmente sanos. Hay una medición, yo ya hice mi examen de respiración, sí tolero y aguanto bien sin respirar 40 segundos, dice que mis pulmones están bien, me he estado tomando mucha agua, tomo mi agua tibia con sal, con mis gárgaras para limpiar mi garganta, así que hágalo usted para estar bien y para reactivar toda nuestra energía que nos hace falta. Y ayer teníamos una psicóloga que nos decía que si se siente usted en esos momentos de tensión, de angustia, haga una respiración profunda, cierre los ojos, conéctese y ponga sus brazos aquí a la altura de la clavícula. Hágase unas palmaditas con los ojos cerrados y verá cómo poco a poco va encontrando sus puntos de equilibrio, su relajación. Y ahí se puede quedar un momento. Hágalo cuando menos 3 veces al día. Cuando se sienta que ya va a explotar, bueno, entonces respire, cierre sus ojos, concéntrese, haga estas palmaditas a esta altura de la clavícula, de las clavículas de los dos hombros, y después de unos 5 minutos, abrácese fuerte y llámese. Nos vemos hasta la próxima, que esté muy bien, conserve la calma en familia. Le mando un beso y un abrazo virtual. El verso se lo debo. Y la poesía también. Hasta la próxima.